¿Qué es una familia de palabras? Algunas palabras se han formado a partir de otras. Por ejemplo, las palabras enfriar y resfriar se han formado a partir de la palabra frío. Todas estas palabras forman una familia de palabras. Una familia de palabras es un conjunto de términos que se han formado a partir de una palabra determinada. ¿Qué es una palabra primitiva? La palabra inicial a partir de la que se forman las otras se llama palabra primitiva. Fíjate, tenemos la palabra sal. Esta palabra es nuestra palabra primitiva porque es la primera, como los primitivos de la prehistoria. A partir de ella van a surgir las demás palabras: salero, salar, salitre, salino. Todas estas palabras forman una familia de palabras. Vamos a jugar. ¿Cuál sería la palabra primitiva de estas que yo te doy aquí? Soleado, solazo, insolación, solana. La palabra primitiva es sol. Vamos con otro. Astronomía, astrólogo, astronauta. La palabra primitiva es astro. ¿Qué son las palabras derivadas? Las palabras derivadas son aquellas palabras que se han formado a partir de otra palabra, que denominamos palabra primitiva. En este caso, cálido, caliente, calentar y caluroso son palabras derivadas de la palabra primitiva calor. ¿Cuántas palabras puedes decir que se formen a partir de la palabra primitiva flor? Podemos decir florero, florecer, florista o floristería. ¿Y de la palabra fruta? Podemos decir frutería, frutero o afrutado. Recuerda, las palabras primitivas son aquellas palabras a partir de las que se forman otras palabras que son las palabras derivadas. Todas ellas forman una familia de palabras.